de... ¿El que hice? El pico Me fue parece de que ya ahora sí ya estamos al aire. 4.200. Yo voy a ser su camarógrafo por el día de hoy, Frostwar. Y tendremos a los mismos casters del juego anterior. Tenemos a Skyshock y tenemos a Javi Becker. Bueno, ya regresamos después de los troleos de mi internet. Y bueno, ya con 1080p que la gente pedía, que me dicen que soy un pobre, que no tengo dinero después de haber abandonado Dignitas. Bueno, aquí estoy de regreso. Skyshock, no me trolees. ¿Cómo que me andas troleando o albureando? No entiendo qué está pasando ahí. No sé qué dice la gente aquí. Yo no albureo a nadie. Yo soy muy respetuoso. Jamás haré algo así. Bueno, pues ya estamos de regreso. Vamos a hacer las republicaciones en la página LOL México. Ahí te invito si quieres rehacerlo también en tu página de Facebook Skyshock. Déjame avisar que seguimos aquí. Porque se ha herido mucha gente. ¿Cuántos viewers hay ahorita? Hay 1800 viewers ahorita y se fue mucha gente. A ver, ya están ahí todos en partida y bueno, los equipos son el equipo de LAG Team contra el equipo de eShot Sports. Ah, sí, ya había narrado una partida de este equipo. Al parecer es un equipo peruano. Son muy buenos equipos ambos. LAG Team, bueno, un equipo mexicano que está empezando a despuntar. Y eShot, uno de los equipos más importantes de su país. ¿Tú ya has tenido la placer, dicha o la casualidad de streamear alguno de estos dos equipos, Skyshock, o por lo menos de conocerlos? Creo que LAG Team estaba en la famosísima Liga Latam. No La sé liga si la ten... me vayan a correr aquí por mencionar Liga Latam. No, 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 adelante. Sí. Nosotros disfrutamos de la liga de la TAM. Nos Ah, dejó una muy bueno. buena novela, créeme. Yo, como ajeno también a ese tema, pues adoptamos la frase de los huesillos como la huesillo Army. Aquí la gente se identifica así en los streams de LOL México. Y bueno, no, aquí no se corre a nadie, en el contrario, disfrutamos de ese tipo de novelas. ¿Qué te parece a ti la novela Skyshot? Yo di mi opinión en uno de los podcasts. Vayan a bajar el podcast. Si no lo han descargado, es el número 12, 11, no sé. Y ahí pueden escuchar mi opinión de todo su drama que hubo por aquí. Pero sí, creo que el LAG Team estaba en Liga Latam. Y no estoy seguro si casi un juego aquí la gente me va a decir, pero creo que el LAG Team fue el equipo donde se desconectaron, alguien pausaron el juego y duró como una hora la pausa o algo así, no, no me acuerdo, no, no tengo memoria. No, sí. De hecho, bueno, esas novelas que bueno, solo sirvieron para alimentar el morbo de la gente en determinados temas y nosotros adoptar una nueva forma de vida como la Huesillo Army. Es ¿Ves? una Ahí está. doctrina. Es una doctrina, una forma de vida, la Huesillo Ah, me Army. dice aquí Pech, me ha estado insistiendo todo el día que le mande un saludo a su novia, Itzy, que la quiere mucho, dice. No, Dice, no, no sé ¿verdad? si sea verdad. A No mí no me me consta. consta. No, pues a mí tampoco, digo, pues yo también puedo decir lo mismo, que quiero a determinada persona, pero bueno, él jura y perjura. Vamos a Eso ver, es lo pues que. Pero eso dicen todos. Sí, niñas, no, no le crean a ninguno. no les crean, por favor. Y en realidad, si los quieren esos chavos, créanme que una de dos, si juegan LOL con ustedes, si les habla bonito, si les dice que no es su culpa, no. Son mentiras, les tienen que hablar rudo, de una manera fea, para que aprendan, para que jueguen, para que tengan sus retos en los campos de la justicia, que les suden con sangre. Para Vamos que a se ver. vayan curtiendo. Ándale, exactamente. Vamos a ver. Anda, gente ahí. No te justifiques, Javi. ¿Cómo que no te justifiques? No me estoy justificando, no me justifico, Pech. Ay, bueno, pues ya nada más simplemente que empiecen los equipos para que se decidan para empezar la partida. Creo que ya están a punto de empezar. Bueno, fíjate, ese comeback realmente fue muy bueno, no me lo esperaba.
Realmente el equipo, como comentamos, pues la paciencia tiene sus méritos, sus beneficios, y el equipo de Lion Gaming con ese comeback orquestado por Seiya, pues bueno, dejó un grato sabor de Seiya, ya boca. estoy a punto de ir a Home Depot, le voy a comprar una carretilla para, pues para que no se rompa la espalda haciendo ese tipo de carries. Y ya muy próximo, tenemos que cuidar la salud aquí del jugador que está ante todo. Así es, bueno, esa espalda UP cargando todo el equipo. Bueno, vamos a comenzar, vamos a ver pues esta fase de Vance y Pix. Ahí vemos a Thresh que en la partida pasada, bueno, no terminó haciendo, bueno, terminó haciendo el destrozo en early como debía haberlo hecho, pero en late game fue muy, muy importante para poder hacer un suppress momentáneo con ese Hawk y pues darle una ventaja a su equipo también con su ultimate. Ah, vamos a ver cómo va. ¿Tú qué apuestas? Predice los Vans ahora tú, Skyshock. Dinos el pitonizo Skyshock. Dinos cuál podrá ser los Vans de esta partida. Los bans de esta partida, no tengo ni la menor idea de quién van a banear. Supongo que van a banear a Jarvan o alguien así. No sé. La verdad, no sé cómo juega ninguno de estos dos equipos. No me atrevería a predecir un ban de ninguno de los dos, pero ahí está un ban de Swain. Jamás en la vida se me hubiera ocurrido un ban a Swain. Así que eso es lo que hay. No tengo idea de a quiénes vayan a banear. Tal vez un pick a Lissandra, eso es lo que quiero ver. Que alguien use a Lissandra y domine. Así es, bueno, esa Lady Gaga, yo la he visto, créeme que ya la he visto en todas las líneas, las he visto de jungla, de mid lane, de top lane, de support. Simplemente me falta la de carry porque, pues bueno, está cabrón ver a una Lissandra de carry, pero la han utilizado, la están explotando para todas las posiciones a esa nueva campeona de Rayo. Viene Jayce, el capitán Jayce fue baneado, fue borrado del juego. Creo que quieren evitar tener en contra una composición de Poke en el equipo contrario, en el equipo de Eshot. La última partida que vi de Eshot Gaming, el equipo contrario había utilizado una composición de Poke. Tenían a Jayce, creo que también tenían a una Lux o un Kha'Zix en mid lane. Y bueno, puros campeones que pudieran hacer poke, banearon el equipo contrario que estaba A-Shots, campeones que tuvieran una iniciación fuerte como Malphite, Amumu, UV, negándole la iniciación por completo el equipo de A-Shot, pero va a ser interesante. Yo he visto jugar a ambos equipos, ya me ha tocado castear para ellos, y son equipos fuertes y con muy buen nivel, para recordarle a toda esa gente, que dice que solo va a haber trolls, que gente que no va aportar nada al gaming latinoamericano, créanme, hay muy buenos jugadores, simplemente falta apoyo, gente, ustedes no se lo nieguen. Ahí está el Trundle. Ese es alguien que quería ver. Está fuertísimo el Trundle ahorita. No lo suba. No lo he jugado en jungla todavía porque no tengo para comprarlo, pero sí lo he visto, me ha tocado en contra y tiene dos líneas, tanto jungla como top lane, las líneas son muy, muy fuertes. Pues bueno, ahora todos aman al troll. Sí, es que tiene una regeneración del demonio, porque tira su W y toda la regeneración dentro de la W está incrementada. El pasivo le regenera vida cuando alguien se muere alrededor de Trundle. Y creo que la Q también le regenera algo. No sé, todo le regenera vida. Caminar y bailar le regenera vida al Trundle. A ver, bueno, Frostwar me anda diciendo que soy como todo político permitiendo 1080p. Pues esa es la configuración que manejas, hermano. Tú vives en Monterrey. No voy a dar tu dirección porque te van a ir a linchar en este momento. La gente que me pueda defender, mi equipo de Dignitas, se va a lanzar sobre ti. No es cierto, Frostware, perdón que no te di tiempo, pero bueno, a todos nos trolea el internet. En este caso, yo te troleé a ti. Fue de última hora, a la próxima sí les prometo, el 1080. A ver, por favor, denle like a la página de LOL México. Me están diciendo ahí, denle like a la página de LOL México. Ahí vamos a tener este tipo de dinámicas para equipos en competencias. Tenemos un torneo organizado por todos los estados. Se llama el torneo interestatal. Teníamos inscritos alrededor de
450 equipos, de los cuales ahorita quedan aproximadamente unos 52 que siguen participando. Hay estados que no pudieron participar porque no había una organización correcta en su estado para llevarlo a cabo, pero créanme, la temporada 2, que esperamos que ya sean en los servidores latinos, va a prometer mucho, mucho más. Esténse al pendiente de este torneo porque vamos a tener streams en lo que viene siendo el canal de LOL México. Y bueno, también invitados tan especiales como SkyShock, que vi tu comentario que tu mamá te decía que eras especial, ¿no, SkyShock? Sí, alguien me dijo que me sentí especial porque era el invitado especial y mi mami me dice que es especial. Creo que la de todos nos tratan y nos tratan de una manera muy buena. Ay, vamos a ver lo que dice aquí la gente. Viva Bane, Hipercarry, Lacamón es mi nuevo ídolo solo por el hecho de tener el nombre de comida. Bueno, hay gente aquí que le gusta la comida, pero en serio. Mira, mira, sí, Lupolu, Lag Team es un equipo mexicano y el equipo de eShot es peruano. Ah, SkyShock, aquí te andan diciendo, te andan comparando con el Freak, que eres el Freak latino. ¿Qué tienes que hacer ante tal acusación? Ya quisiera, Freak, tener todo mi carisma. Ya quisiera, se muerde las uñas por tenerlo. Sí. Y mi larga cabellera también. Tú también tienes una larga cabellera, ¿no? Ese sería yo, que tuviera mi Ah, sí, larga cierto. Tenerse cabellera. aquí el... Sí. A ver, gente, gente que está aquí, por favor, eviten el spam de Te iba a decir solicitudes. que Ajá. tú aquí eres el que le gusta tenerla larga, pero luego me dicen que te albureo y no sé qué. Ah, no, bueno, es que eso está en la naturaleza de cada quien, el tenerla larga o no, pero bueno, vamos a analizar la composición de los equipos. Los bans vienen siendo por parte del equipo de Lag Team, tenemos el ban hacia Thresh, Swain y Vi, y por parte del equipo de eShot tenemos a Malphite, Jayce y Elise. Vamos a ver, a terminar de que terminen de hacer sus picks el equipo de Lag Team para que el tío SkyShock nos pueda comentar. ¿Qué ve en esa composición? Dinos, SkyShock, ¿qué ves por parte del equipo de Lag Team? Perdón. Sí, el equipo de Lag Team me gusta el Trundle y traen también la combinación ahí con Sejuani, muy en el tema de Freljord y todo eso, así que está OP esa combinación, aunque va Sejuani top lane, no sé qué tanto funcione ahorita una Sejuani top lane, pero va contra, no, alguno de los dos va jungla, o Trundle o Sejuani, no sé. Cuál vaya a ir jungla. Veo ahí con Smite al Trundle, pero tal vez pueden hacer el swap por ahí. No sé cuál de los dos. ¿Quién estaría mejor en top lane? Yo digo que Trundle, tal vez. No, no Sí, estoy seguro. Trundle se ve con más fuerza en top lane, es un duelista muy fuerte uno a uno. Y creo que sí, efectivamente, Sejuani podría ser la jungla del equipo de Lag Team. No he probado a Ahí Sejuani en está. la jungla, ¿sí? Sí, ahí está el switch. No he jugado yo Trundle en jungla, pero debe estar bastante fuerte también. Lulu y Draven, muy buena combinación. Janna está fuertísima, tal vez la haga AP. Vayne va a sufrir un poquito en lane contra el poke que tiene Lulu y toda la fuerza que tiene Draven. Así que ahí les veo una ligera desventaja en lane. Trae heal, Vayne no va a matar, pero por el otro lado trae Draven Ignite, así que va a estar difícil ahí el Ignite y los ticks que hace también el autoataque de Draven. Va a estar un poquito peligroso. En la jungla vemos a Maokai, que es un jungla muy estándar, muy utilizado, trae muchas cosas que pueden aportar al equipo. En mid lane se van a cancelar Orianna y Ryze. Tal vez le quiera dar un poquito de ventaja a Ryze, pero no estoy muy seguro. Orianna tiene el escudo, es muy fuerte, se puede defender bien de los ganks de el Maokai, tirándose un ulti a sí misma, tirándose la W. Y lo único que veo ahí interesante es el Renekton contra el Trundle, porque no sé qué tan fuerte es el Trundle. En jungla está muy bien, pero no sé cómo esté en línea y creo que lo vamos a descubrir en un par de minutos. Sí, así es, bueno, Trundle, te había comentado, bueno, el Trundle de la season o el todo el pasado, era un muy buen duelista 1-1 en línea de lane, era pues un pick que a muchos no les gustaba, pero
por fuerza neta, el Trundle era muy bueno, muy buen duelista, tanto en jungla como en línea. A mí lo que me llama mucho la atención es ver otra vez un Maokai en la jungla por parte del equipo de Shoot Gaming. Tenía rato sin ver un Maokai porque perdieron mucha fuerza en el tiempo de limpia de la jungla, los hacía un poco lentos y bueno, el potencial de gankeabilidad de Maokai se caía demasiado rápido en lo que podía ser presencia en líneas. La combinación esa de Draven y Lulu me gusta mucho. Tienen mucha sinergia los dos juntos. Y bueno, un Ryze con Teleport. Va a ser mucha presencia. Es un campeón que también mete mucho daño mágico por segundo. Y bueno, y más en AOE combinado con su ultimate. Y Renekton creo que es de los mejores dos top laners de esta temporada. Él disputándose ese título con nuestro amigo Rumble. Que lo he visto con mucha, mucha fuerza en esa línea top lane. Bueno, estamos a 1 minuto y medio de que empiece la partida, si no es que menos, porque lo estoy viendo yo con delay por el momento. Vamos a mandar un comercial de exactamente el mismo tiempo. Y bueno, para la gente que nos sigue, tiene Adblocker, por favor, desactívenlo, refresquen el explorador y les voy a mandar un comercial para que nos ayuden, a obtener nuestro huesillo, huesillo Army. Desactiven el Adblock, que Twitch nos puede dar ese huesillo. A ver, listo, ya mandamos a comerciales. Y para la gente que se quedó con el Adblocker, por favor, no les voy a decir que se pudran en el infierno, pero ojalá que entren a una Ranked y la pierdan por 5 AFKs, incluyéndolos a ustedes, que sean parte de los 5 AFKs, y desciendan de división. Ah, bueno, ¿cómo ves ese duelo? Yo no nunca he visto, me ha tocado un duelo de entre Trundle y Renekton Skyshock. ¿Qué podrías augurar hacia ello, Pitonizo Skyshock? Así como predije el comeback de Leon Gaming, tengo que predecir algo aquí. No sé, lo que me preocupa es bot lane. En bot lane, Vayne no es la mejor campeona para bot lane. Ahí cambió el heal por barrier al final. Así que va a tener un poquito o mucho de escudos con Janna, sobre todo si se hace AP. Pero sí es un poquito preocupante porque Vayne no es la mejor laner, no tiene todos los escapes como cualquier otro AD carry, Tristana, Ezreal, Caitlyn, y no tiene la fuerza en early game que tiene Draven, así que se puede quedar atrás esa Vayne. Por ahí puede estar el hoyo. El hoyo donde puede entrar el otro equipo, sí, bueno, ya estamos empezando a cargar. Bueno, yo también voy a empezar a expectar de una vez la partida porque, pues bueno, tenía que estar Frostware ahí para poder hacer el streaming. Casi me crashé el juego, pero no. Lo salvé al final. Está, te lo tienes Soy un puesto tu héroe. talk, ¿verdad? Sí, así lo es. Y bueno, vamos a ver. Estamos empezando a expectar ya. ¿Qué dice la gente? La gente en el chat de Twitch. Todos somos Loki Army. ¿Dónde está la Huesillo Army? ¿Dónde está Mischief Army? Skyshock Army. La pantalla es de nuestro amigo Frostwar, que está haciendo el camarógrafo. Mención especial para él. Y bueno, están diciendo ahí que Silver OP. Realmente, gente, no les tengan miedo, no tengan confianza, perdón. Porque un Silver, no saben, fue el Silver de la temporada pasada, pero no saben actualmente qué lo trae nuestro camarada. ¿Qué lo trae ahorita? No sé, por eso les digo, ellos no saben, ni yo Es bronce, tampoco. ¿no? Bronce 6. Bronce 6, lo Raya tuvo que inventar una nueva liga para ese Sí. Draven. ¿Por Quedó qué hasta creen que abajo. dice, por qué crees que dice bienvenido a la liga de Draven? Pues es Es Bronce bronce 6. 6. Ah, bueno, a la gente que se perdió la partida de el equipo de Lion Gaming contra Dash 9, recuerden que aquí tenemos la emisión grabada, la tenemos grabada en el canal de Twitch, así que denle follow al canal, denle un corazoncito, sigan a Skyshock, tienen su página de Facebook también, búsquenla en Skyshock, ahí lo pueden encontrar y bueno, iniciamos con la partida Sky. Muy bien, aquí arrancamos. Ve todos los ítems que trae Janna. Se trajo toda la tienda en las bolsas. Trae todo ahí. Trae el panquecito, la ward mágica, una rosa, verdes, pociones. Todo trae ahí.
Y tal vez va a poner su puesto ahí en una de las lanes, va a empezar a vender. La reventa de ítems, no lo sé. Pero trae todo. Y vamos a ver de qué manera cubren cada uno de sus distintos campos. Mauka se está moviendo para allá, pero no tiene una guarda, así que no va. Deja un sapling ahí. Y se regresa. El Trundle empieza a moverse hacia su lane. Ya vemos la bolita de Oriana dando vueltecitas ahí en el arbusto. Y pues nada, nadie se anima a hacer un invade. Todos se respetan, todos tranquilos. Y pues nada más que reportar en este primer minuto del juego. Sí, es así. La paz entre los invocadores sea con ustedes y con su espíritu. La paz sea por todas partes. Bueno, pues va a estar interesante esta partida. Me va a llamar mucho la atención, sobre todo ese duelo en top lane. Es lo que quisiera tratar de priorizar. Va a ser un duelo interesante. Tenemos dos campeones que son algo tanky. El daño de que pueda tener y la movilidad que tiene Trundle ahorita es impresionante. He visto cómo gankea con una facilidad tan sorprendente. Llega a la línea, ya ves, pues ese riesgo que te pone en medio del mapa y dejas imposibilidades y opciones para salirte de un gank de él. El Skyshot, quisiera pedirte un solo favor. Dígame. Tengo, aquí hay unos amigos especiales que tengo, y por especiales ya sabes a qué me refiero. Quieren unos saludos, los Lambucios. Si les puede mandar un saludo, mi querido Skyshot. ¿Quieren que les dé un saludo en los Lambucios? ¿Cómo? A los Lambucios. Oh, okay, un saludo a los Lambucios. Saludos para ellos. Es una organización de niños especiales. Ah, no me digas. Sí, y pues bien, saludos. Ahí tienes unos cuantos seguidores por esa parte del público. Bueno, vamos a ver ese duelo, vamos. Uy. Sí, te digo, allá abajo ya está haciendo sus diabluras el Draven, ya repartiendo daño por todos lados. Y ya llegó la primer mordida del Trundle al cocodrilo y no le gustó, como que trae rabia ese troll y le pegó bastante fuerte con una Q al Renekton. Pero pues vamos a ver de qué manera empujan aquí abajo esa bot lane, que es donde dije que trae mucha ventaja este equipo peruano. ¿Cómo se llaman? ¿Se me olvidó? Shot. Tú diles, okay. Disparo, el equipo disparo. Ok, el equipo disparo. Los tira flecha. Cuidado que ahí va Sejuani, pero tiene una guarda ahí por el dragón y se empiezan a mover para atrás rápidamente. Y Sejuani no le queda más que montarse su puerquito y regresar. Mauka está intentando ser ahí, pues no sé, quiere sorprender allá arriba, pero creo que nada más está perdiendo tiempo. Ya regresa hacia la jungla. Vamos a ver si se mueve mid lane. No sé a dónde va Mauka. Creo que va a intentar gankear, pero ahí Orianna tiene una ward en ese arbusto. Y abajo el Draven. El Draven está en su propia liga, está haciendo lo que quiera. Así es, bueno, ya saben, la liga más fuerte ahorita es la de Bronze 6, la de liga de Draven. Y sí, es de especial atención eso, porque Draven tiene demasiado daño early game. Y sabemos de la vida que carecen tanto como Janna y Vayne. Es una línea muy, muy frágil. Pero bueno, vamos a ver si esos escudos de Janna pueden hacer lo suficiente como para mantener con vida ese Draven. Ajá. No, se arrepintió Sejuani. Y arriba están dueleando un poquito Lag Jamón y Cocolizo. Ve todo el daño que le hace ese troll. Al cocodrilo ya le tiró el pilar, ve la mordida. Adiós, garrote en la cara. ¿Sabes cómo duele uno de esos? Yo no, pero mucha gente me ha contado que duele. Sí, así es, bueno, duele y duele, pero en serio, tanto que Cocolizo... Agarran a Murder. Ahí está Orianna, no sé qué estaba haciendo, estaba paseando por la pradera y la acaban de sorprender. Ahí se alcanza a tirar el escudo, una Q de Ryze es más que suficiente, 300-0 para Ryze, 150 para el Maokai y ya sigue todo parejo. Sigue todo parejo y va 1-1, pues la Fierce Blood fue para ese troll que sacó ventaja y bueno, está en mala posición. Ya viene Maokai para hacerle pagar el error de estar sobreextendido. Vamos a ver si capitaliza este error. Viene un sapling para agarrar visión. Viene el snare. Vamos a hacer, viene un knockback. Uy, viene este rojo que va a asegurarle la kill a ese Maokai. Y bueno, exceso de confianza por parte de Trundle.
por quedarse tanto en esa línea top lane. Sí, no, no sé qué estaba haciendo ahí el troll, estaba troleando, supongo yo, y se lo comieron. Debió haber regresado en cuanto mató al cocodrilo, lo matas, empujas tu lane, te regresas a comprar y tienes una ventaja ridícula sobre tu top laner, sobre todo porque lo mataste uno contra uno sin el apoyo de nadie. Pero aquí echa a perder un poquito la ventaja al Trundle y le da mucho más oro a ese Maokai, que se va a poner un poquito peligroso, sobre todo para bot lane. Ahorita Maokai tal vez regrese. ¡Uy! Acaban de empalar aquí al Draven, pero no le importa, no le importa, porque aquí está su compañero Ryze. Acaban de echar a perder un teleport, pero hagamos como que nadie vio eso. Hagamos como que nadie vio eso. Bueno, ahí se va a venir la respuesta por parte de Sejuani. Va a esperar que se vaya de la línea, ¿no? Va para Golems. Me troleó, me dejé llevar por la posición de Sejuani, pero es un buen momento para intentar un gank por línea. No hay wards por parte de bot lane. Draven está muy dañado y cualquier iniciación en contra de esa línea de bot del equipo de A-Shot Gaming, el equipo de los disparos que reciban en contra en esa línea de bot lane, les puede Draven, perjudicar sí. demasiado. Draven le está jugando al mago, porque en cuanto suba a Vayne a nivel 6, va a tirar su ulti y se le va a caer encima. Así que vamos a ver qué pasa. Ahí está Sejuani, pero creo que le alcanzaron a ver, no estoy seguro. Tuvo que regresar y ya se va Draven a su casa. Sí, porque subía esa Vayne a nivel 6 y adiós Draven. Pero pues seguimos todo tranquilo. El Maokai creo que va por su blue. Ya debería estar cerca de aparecer, se lo va a entregar al Ryze. Y lo mismo Orianna, debería estar yendo por su blue, pero están haciendo espectros. Ahí está ya el blue en el Ryze y todo se mantiene sereno. 9200 de oro a 9000 del equipo morado, los equipo del disparo, me dijiste. Y ese es el equipo del disparo, el equipo de A-Shot de Ciberdeportes de Perú. Ahí a la gente le voy a pedir al spam, paren el spam de Dogface, por favor. Yo por eso tengo mi bot en el stream y banea a todos los que spamean caritas. Muy rocks. Ahí se va Aurora X. Por favor, Madrota, haz presencia con tu Van Hammer. No tengas piedad con esta gente, por favor. Esa gente que está spameando no está aportando a la gente. Pero perdónalo si tienen subscribe, por favor, denle follow al canal de Twitch. Vamos a ver si ese Trundle sigue sacando ventaja. Yo veo, como te comentaba, es un duelista muy fuerte. Le está ganando con un poco de farm y esa kill a favor. Tiene una build algo agresiva. Tenemos esas Dorans que por lo regular los top laning siempre terminan armándose doble Doran y luego empiezan a buildear sus ítems cores de daño. Así es, y la ventaja también es el del CS para Orianna, 60-47. Recordemos que ese Ryze perdió bastante en el teleport que hizo, que no logró nada y se quedó un poquito atrás, pero tampoco es tan grande, todos una diferencia de 10 más o menos. En bot lane están parejos, inclusive los soportes, uno por uno el CS ahí abajo. Y así es, uno por uno, muy parejo, la verdad. Vamos a ver si las runas de oro, yo he visto, como tú lo comentabas en uno de tus videos, se armaban a las llanas con AP para hacer rendir mejor el escudo, cosa que no veo en esta llana de Skyla. Creo que vaya a optar por una build de totalmente soporte, sin olvidándose un poco del AP. Y bueno, ya tienen sí. Nivel 6, la ventaja ya se empieza a poner a favor de esa Vayne y pues lo podemos ver inmediatamente con el fan. Pero no sé si estás viendo lo que yo veo, pero veo doble Vampiric Scepter en B. Sí, trae doble Vampiric Scepter. Supongo que ya sabe algo que nosotros no. Aquí se lo acaba de lanzar encima al Draven. El Draven los empuja a todos con la E. Y llega el Maokai. Maokai, creo tu ulti. Ahí está bien colocado. Este ulti va a explotar a Vayne. Y se salva, Sejuani. También se salva por muy poquito Janna. Creo que fue muy tímido con el ulti el Draven, ¿no? Lo tiró en corto nada más para matar rápido a alguien. No sé si lo tiró la distancia completa. No alcancé a revisar. No fue la distancia completa. Creo que simplemente para eliminar a Vayne. Creo que fue muy muy premeditado, ya teniendo ahí el daño menos que aporta el ultimate de Maokai, hasta un 20% de daño menos, peleando dentro de esa aura de protección que tiene Maokai. Bueno,
Por eso Maokai era una jungla muy fuerte en la temporada 2, esa utilidad que aportaba el equipo y esa cantidad de coach control, bueno. Creo que aquí el problema es que no había suficientes Vampiric Scepters en main y no alcanzó a sobrevivir. Exacto, le faltaba un poquito más de life a esa Vayne para poder tener ese tanto de supervivencia extra. Sí, pero ya tiene una Cloth Armor y va a ser Yatavi, así que va full defensiva la Vayne. Y arriba está el duelo con todo de nuevo, Jamón y Cocolizo. No, nada más se toquetean un poquito y se hacen para atrás. Sí, así es, bueno, ese troll, ese Trundle va a demostrar ser un pick muy fuerte en adelante. Creo que el reward que le hizo Rayos le cayó de perla. Y bueno, vamos a ver, ahí se viene la iniciación, ¿no? ¿Ves ese boost de movement speed que le da esa aura? Creo que podría ser comparable con los gap closers. Yo he notado algo mucho últimamente en los junglas, que muchos tienen casi por requisito tener un gap closer, acercarse rápidamente al objetivo a gankear para poner una aplicación de code control o daño necesario para poder eliminar ese objetivo. Sí, es muy buen jungla este troll, pero apenas lo estoy viendo aquí en top lane y se defiende bien de ese intento de gank que hacía Maokai. Maokai tiene que regresar a su base, perdón, a su jungla. Ah, no, está girando. Ah, no, pensé que le iba a intentar sorprender ahí por el río, pero no, nada más caminó y va a hacer sus espectros. Janna limpiando esa ward con una vision ward en el arbusto triple. Ahí va Lulu sin miedo, sin ningún tipo de temor hacia el Vayne con doble Doran's Blade. Se lanza encima y luego retrocede. No pasa mucho, están todos farmeando. Tienen una buena cantidad de farm todos, pero no ha habido mucha agresión. Ahí alcanza a pegarle apenas con una E a Janna el Draven y no pasa mayor. Y sí, así es, bueno, estamos jugando Farmville edición League of Legends. Todos están jugando Farmville, están encargándose de tener un buen creep score. Van a alargar el juego y creo que a esa línea de bot por parte del equipo peruano no le conviene alargar tanto el juego, porque bueno, tenemos a Vayne, que es la reina de las discotecas y del late game, que mientras más noche pasa, mientras más se alarga la partida, pues bueno, más destrozos va a causar en el equipo enemigo. Y viendo la composición que tiene el equipo de eShot Gaming, les va a costar, porque tienen a un Renekton, tienen a un Maokai, que son campeones que regularmente se buildean con mucha vida. Ryze también es bastante tanque. Entonces, les conviene hacer presión en early game, aprovechándose de ese daño que tiene Draven. Skyshock, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo ha sido tu experiencia volviendo a los servidores alfa? ¿Ha sido agradable tu experiencia? ¿Te han tocado con distinta gente de varios países que también van a estar en el Latinoamérica Norte? Sí, me tocó con gente de Colombia. También creo que había uno que dijo que era de El Salvador, me parece. Y pues lo que me tiene contento es que todos tienen mucho menos lag que el que tenían antes. Así que eso siempre son buenas noticias cuando le está cayendo aquí toda la ley. A ver, uy, Janna tira bien su ulti en el momento que le había saltado encima el Maokai y no pasó nada, simplemente se alejó el Maokai de ahí, no le surtió efecto el ulti a Janna. Pero pues más vale prevenir que lamentar. Sí, exacto, porque bueno, ya cuando empiezan a abusar una línea va a haber muchos problemas. Vamos a Debo ver anotar, que... no sé si la cámara lo captó, pero Vayne estaba intentando matar al golem y lo dejó con bien poquita vida después del condemn porque tiene dos Vampire Scepters y no lo mató y ya tuvo que regresar a matarlo. Ay, bueno, esperamos, creo que eso fue un error por parte de esa Vayne, haber comprado dos Vampire Scepters o quien quite y cabe que ya después en una jugada nos pueda, o más adelante en el juego nos pueda explicar por qué no es Vampire Scepter. No entiendo, la verdad. Vamos no a ver entiendo. Si hacemos una entrevista al final. Ahí por está, favor. Mira, el primer Vampire Scepter lo convierte en Regal's Lantern. Es muy old school, esto es de temporada 2, ¿no? Que se construía Regal's Lantern, Tristana y algunos campeones. Así es. Se construían. Creo que, bueno, van a optar, hablando ya de ítems de jungla, como en la partida pasada, en tener control de objetivos, como viene siendo dragón y varón. Tal vez quieran ir a ser un varón. Vieron la estrategia de Dash 9 y le agregaron lo que faltaba, porque el AD Carry de Dash 9 no traían Regals. Hubiera traído un Regals y
destruyen al pobre varón al minuto 10. Sí, así es, bueno, y más con el daño, por el daño que puede ocasionar Vayne. Bueno, vamos a ver, por lo pronto no va a tener problemas para seguir en su granja farmeando todos esos creeps en bot lane. Creo que siguen optando por una línea muy pasiva. Bueno, ahí vimos ya también por qué tenía también ese Cloth Armor y ese vampiro. Aquí quiso encontrar a Joan y a el Maokai, y el Maokai aún tiene su flash disponible aquí, puede flashear a través de la pared y ya lo hizo. Vamos a ver en bot lane, ya viene un tornado por parte de Janna y bueno, probablemente no. Cuidado, no le tiene miedo el Draven. Mira, se le sigue aventando encima, ahí está todo el regen. Uy, acá salió el ulti, el Lulu le salvó la vida por unos segundos, pero hay 4 en bot lane y no hay más que hacer. Allá va Vayne, un hit más, mata a Lulu y aquí se va a regenerar toda la vida. No, la paralizaron abajo de la torre y se nos murió la Vayne. Se nos murió la Vayne, ese doble Vampiric Scepter, bueno, ese Vampiric Scepter más largo. Uy, le acaban de tirar el ulti aquí al Maokai. Ignite también, una Q más y cayó el Maokai. No sé qué estaba haciendo persiguiendo a Orianna, pero quería conseguirle pues, tiempo al Ryze, sí, pero no lo alcanzó. Y bueno, ya tenemos esa línea de top lane paralizada entre Farm. Los dos campeones están muy tanky y bueno, creo que esa línea ya simplemente se va a dedicar al farmeo y va a tener más acción cuando haya un tank de cualquiera de las dos junglers o teamfights. Blade of the Ruined King es lo que va a hacer Vayne con su otro Vampiric Scepter. Así es, así es la build más aceptable y mejor de esa Vayne. Vamos a ver, uy, si viene un duelo uno contra uno porque Renekton y ese Trundle. Vamos a ver el duelo. Trundle no le tiene miedo, mira cómo se regenera vida como si fuera, no sé, el pasivo de Bolívar o algo así. Ah, exacto, tiene demasiado sustain en la línea. Él mientras siga farmeando y no se quede sin mana, creo que puede quedarse todo el día en la línea. Creo que sí, es muy viable en top lane. ¿Ves? En los streams uno aprende cosas nuevas, ve nuevas utilizaciones de los campeones y fíjate, aguanta mucho sin tener netamente una build tanky a comparación de Renekton, que sí tiene su Sunfire Gate, tiene su Doran Shield. Es muy fuerte ese Trundle, tiene demasiado aguante y tiene daño equiparable. Ahí está ya pegándole a la torre, entonces ve cómo se tira la W y ve cómo le pega a la torre. Son como 2 hits por segundo, 3 hits por segundo. Y aparte cuando lo combina con la Q le regenera el autoataque, le reinicia el autoataque. Así que rompió la torre en cuanto se fue el Renekton de la lane. Y aquí le va a romper, pero otra cosa al Renekton. Mira, ya mejor corrió. Uy, vamos a ver ahí en Dragón, probablemente está en mala posición Sejuan. Y vamos a ver si se anima el equipo de E-Shots a tratar de hacer un dragón. No, simplemente estaban ahuyentando a esa puerca. A esa puerca salvaje. Está más interesante. Creo que Riot hizo muy buen trabajo con estos campeones. Sejuani se está bien ofendiendo. Uy, acaban de agarrar a Maokai. Cayó en un ulti, en otro ulti, en 5 ultis y lo mataron. Se comieron al arbolito. Se comieron al árbol. ¿Sabes qué? Tú no llegas para Navidad y bueno, nos lo desaparecieron. Vamos a aprovechar, muchas gracias a la gente que está viendo la transmisión 2012, gente, seguimos muy arriba. Gracias por estos, por ustedes, están generando récords de audiencia, los equipos, se los agradecemos, nosotros como organización y staff de LOL México. Denle like a la página de LOL México, denle like a la página de Skyshock. Uy, dice, le tiró el tornado al Ryze, pero el Banshee's Veil lo canceló. Así es, pensé que se pudiera haber venido una probable teamfight, pero no estaba ni Maokai ni Renekton. Y bueno, ya pagando con la misma moneda, Renekton poco liso se lleva esa torre top lane. Vamos 2-1 en cuestión de torres y el oro está a favor del equipo del LAC Team. Vamos a ver, va a ser interesante Skyshock. Yo veo mucha más utilidad en el equipo del equipo del LAC. Esa counterinización, esa iniciación por parte de Sejuani con su ultimate y el speed, el buff de movimiento por parte de Trundle, creo que van a ayudar mucho para hacer las iniciaciones. Tienen mucha movilidad si combinamos el pasivo de Janna, también el buff de velocidad que te puede dar Orianna, y pues bueno, también el de Trundle, que pueden hacer una iniciación muy rápida y parar en seco al equipo contrario con el ultimate de Sejuani.
Este Draven ya completó su Bloodthirster y ahora Vayne ya tiene el Blade of the Ring King y tiene también el Regal's Lantern, así que tiene mejor farm también Vayne y tiene dos kills. Ya no está tan atrás, ya se empieza a ser un poquito peligrosa, sobre todo con ese Blade of the Ring King, para campeones como Maokai y como Renekton, que están construyendo vida y puede ser un poquito peligroso ya a la hora del late game, así que ninguno de los dos equipos tiene una ventaja muy grande sobre el otro, así que seguimos a los 21 minutos con el juego nada para nadie. Nada para nadie. Uy, le acaba de caer aquí a Draven. Y este es el último. No hay forma de que se salve. Lo empujó hacia atrás. Le salvó la vida al Draven. Vamos a ver si lo alcanza a matar. Le salvó la vida el Condemn. Y ven al Draven. Ahí está el teleport de Rise Throne. Vamos a ver si alcanza a matar a la Vayne. No, no pasó nada. Estaba el kill puestísimo sobre Draven. Y Vayne le tiró un Condemn. Le salvó la vida. Wow, bueno. Se emocionó de más esa Vayne intentando ese Condemn malísimo, mal puesto, no había para nadie con quien stunearlo y bueno. Pues de hecho, creo que lo quería enviar hacia la pared, pero en el momento que flasheó, el Condemn lo envió hacia otro lado. Se nos emocionó de más esa Vayne. Pero ahí está ya el Trundle, Laghammon empujando. ¿Ves cómo le pega a la torre? Le pega más rápido que Vayne. Está OP, alguien que nerfe a este troll. Y ve, o sea, fíjate el build que se está generando, está yendo por un va a ir por Ravenous Hydra. Ya tiene también el Blade of the Ruined King, o sea, es un campeón con mucha resistencia, tiene una cantidad considerable de vida y tiene un daño tremendo con ese build que está buildeándose el Laghammon, así que ese troll va a hacer muchos desastres en las teamfights por tanta utilidad, por tanto daño y por tanta resistencia que tiene sobre él. El troll troleando con Tiamat. El troll, report Trundle el troll. Dice la gente en el chat. Bueno, gente, muchas gracias. Denle follow, un corazoncito morado para nosotros. Si les está gustando ese tipo de contenido, estamos teniendo screams, partidas con la comunidad de LOL México y cualquier gente que esté aquí en los streams. Vamos a tener también, mañana empieza una nueva dinámica que se va a llamar la escuelita de la jungla. No sé realmente cuál es el título. Frostwar, el caster, el que está aquí con nosotros, la cámara, el que está haciendo el camarógrafo el día de hoy, junto con Snake, van a hacer su propia serie dedicada a la jungla. Así que, gente, si quieren aprender algunos tips de jungla, tiempos de limpia, cómo continuar una jungla, las formas de ganqueo, entre otras cosas más, por favor no se pierdan el stream de mañana aquí por LOL México. Y ya saben, para enterarse de esto y más, sigan la página de Facebook de LOL México y el canal de Twitch, dándole un follow. Skyshock, ¿tú qué series nos vas a tener, seguir teniendo? Ya extrañabas, fíjate, yo te conocí en un off-topic, esa build, ese video sobre Real, me gustó mucho cómo lo manejaste con ese humor, y bueno, te dejo con este... No, tú sigue, aquí no está pasando absolutamente nada. No está pasando nada. Me gustó mucho la forma en que bromeaste con esa guía de Real. Desde ahí te empecé a conocer. Para la gente que no te conoce, no te puede conocer, cuéntanos un poquito de ti, Skyshock. Pues yo salí de las calles de Tijuana. Yo vendía cacahuates en los camiones. Y pues a eso me dedicaba. Un día me encontré una computadora abandonada en ese camión. Y la aprendí, llegué a mi casa, traía esa computadora, el Windows Movie Maker, y descubrí mi pasión por hacer videos y todo ese tipo de cosas. Es todo una historia. Ya estamos filmando el documental, así, va a empezar con blanco y negro, la música triste, las calles de Tijuana de fondo, el camión de la Ruta 2 pasando así por la casa... Todo eso, ya estamos trabajando en eso y es lo que viene ya próximo al canal. Creo que a los 100,000 suscriptores se publica el documental. Va a estar, es un trabajo arduo el que hemos estado haciendo. Me informan que ese documental está siendo producido por la misma gente que protagonizó la novela de LOL México contra Cosmic Sharam. ¿Eso es cierto, Skyshock? No, nosotros hemos invertido calidad en nuestra producción. Y ya estamos próximos a sacarlo. A la gente le va a encantar.
A la gente le va a encantar. Bueno, pues ahí estén atentos. Mientras tanto, el equipo de Lack Team, bueno, se arrepintió de hacer un dragón. Estaban ahí, esa Vayne con su Briggles Lantern. No sé por qué, tenían daño suficiente para hacerlo, Vayne sola prácticamente, pero bueno, no se animó. Está un poquito pasiva la partida en estos momentos, no hemos tenido ni una sola teamfight. Realmente hasta el minuto 25 en el que vamos, pero vemos ese Trundle. Está haciendo muy bien su trabajo en top lane, está pusheando como los grandes de Kaixo. ¿Crees que venga un ¿Sí? nerfeo importante sobre este campeón? No, qué va, este trono creo que está perfecto. Mira cómo le pega la torre y mira cómo se come al Ryze con todo el. ¡Mira cómo le pega! ¡Se está regenerando toda la vida What del the fuck? mundo! Es ridículo. Está cayendo en lo ridículo el daño de ese Trundle. Ve, y todavía sigue en la línea de top. No le importa para nada que haya venido Ryze a molestar. No, ese troll. Está bastante fuerte y es nivel 17. Por si fuera poco, es nivel 17. El troll, estamos hablando de que Lulu es nivel 10 todavía. Y Maokai es nivel 11. El jungla, aquí están peleando en el dragón. Finalmente está Sejuani persiguiendo con todo a Rennek, donde todas las personas dejó solo a Vayne. Vamos a ver si Vayne se puede regenerar la vida. Ya rompieron allá abajo a Sejuani. Alcanza a matar. ¿A quién mató a Vayne? Ah, no, a nadie, lo mató Orianna. Pero Vayne estaba haciendo un muy buen kiting. Y es una pelea que le hicieron sin el troll, porque no estuvo bien. Bueno, digo, el troll está a punto de romper un inhibitor aquí arriba. Él no tiene perdón de Dios. Miren este troll, mira cómo lo va a romper el inhibitor, ¿eh? No hay forma, va a llegar el Renekton y no le va a importar que llegue el Renekton, porque está a mitad de vida y lo va a matar también. Sí, en cuanto rompe el inhibitor, ahí está. Y no, le llegó el Ryze. Así que es hora de correr. Mi Uy. queridísimo troll, que ya no tiene mana. Pero yo me hubiera volteado y sí mató al Renekton, aunque me maten ahí. No, ya no se Uy, alcanzó a salvar. casi un poco más de vida. Uy, vamos a ver. No. Ah. Bueno, Un esa Vayne inhibitor no. ya, el primer inhibitor y cortesía nada más del troll. Ese troll está haciendo su partida entera en top lane. Se acaba de comprar un Spirit Visage porque no tenía suficiente regeneración. Sí, creo que le faltaba un poco, se estaba quedando corto de sustain en top lane. Y bueno, creo que un Spirit Visage viene a solucionar ese pequeño problema que tenía Trundle de sustain. No, bueno. Lag Jamón dando una cátedra de cómo utilizar un troll para tumbar líneas sin ningún problema. Vamos a ver. Detuvieron el recall de Vayne. Ahí otro Condén más que empuja. Vamos a ver si alcanza un hit más. No, no, se alcanza a salvar Lulu y ya le cayó encima el Maokai y no tuvo suficiente regeneración. Esos Condéns de Vayne están haciendo estragos en su kill death ratio porque no está matando a nadie con esos Condéns. Pero lo bueno es que tienen al troll aquí. El troll entra el desquite. Entra para salvar la partida, haciendo muy bien su trabajo. Split push. Dice: ustedes no se preocupen, yo me voy a empujar las líneas. Ustedes regalen kill para activar la partida. Uy, muy buen último. Y también por parte de Orianna viene también la Ahora se barrera de está Tabarro. engancando al Cocolizo. El troll se lo come. Es Se curioso porque murió. Cocolizo es algo de Popeye, ¿no? Y tenía también un mazo, si no recuerdo. Sí, Cocolizo también era uno de los miembros del trío de los payasos, unos luchadores de la AAA en los 90s, 80s, por ahí jugaban, luchaban contra los hermanos Dinamita. En aquellos tiempos, para los fans de la lucha libre, ahí está el dato. Cocolizo era uno de los payasos. No sé por qué me acordé de eso ahorita, pero ahí está. Datos ¡Oh, rompió la necesariamente. ward! ¿No tienen oracles ahí? Ah, sí, tienen Sí, una tienen Vision. la Pensé que había Vision roto la ward con su velocidad de ataque. Ward. Probablemente los pudo haber hecho. Uy. Te iba a decir, datos innecesariamente dados Sí, por sí. Skyshock, Datos ridículamente. innecesarios de SkyShock. Datos ridículamente innecesarios por Skyshock, pero bueno, un poquito de cultura general no nos viene mal a nadie. Sí, vayan a buscar los payasos contra los dinamita en YouTube y ahí encuentran la lucha libre mexicana de verdad, de a verdad. La verdad, a ver, ahí te está diciendo Papiroflexo
que no era Coco Liso, que era Coco Rojo, Coco Azul y Coco Amarillo. Ah, sí es cierto, pero se llamaban Coco, es cierto. Y con razón me acordé, algo me recordaba a los Coco, Coco Azul, Coco Rojo y Coco Amarillo, sí es cierto. Ya ves, Ya, bueno. ya me corrigieron ahí. Papiroflexio, que también comparte tu gusto por la lucha, por la verdadera lucha libre mexicana. Ahí Sí, te hice esa pequeña corrección. ahí está. Pero de qué eran los hermanos Dinamita, eran los hermanos Dinamita. Y bueno, como los hermanos Dinamita, aquí estamos esperando que Trono Liven sean esos hermanos Dinamita con esas Blade of the Ruined King. Yo sigo sorprendido por el daño y las resistencias que tiene ese Trondol. No ha terminado de buildearse el Tiamat, no lo ha convertido en Ravenous Hydra. Creo que está optando ya una vez por tanquearse y seguir resistiendo el daño a la vez que lo hace. Bueno, ¿qué crees que puede hacer el equipo peruano, el equipo de E-Shot? Lo veo algo difícil. Ajá. Pues lo que pueden hacer es reportar al troll y esperar que lo baneen, que le dan un nerf, porque ahí va, míralo. Liderando la carga, se arrepiente, dice, rompo la torre, no la rompo, ¿a quién ataco? Me espero, me hago para atrás, no sé, ese troll trae. ¿Sabes a qué me recuerdan? Ese, el mazo que tiene el troll. ¿Nunca viste esos que eran como unos anillos de dulce? Ah, Que sí. los niños. Haz de cuenta que trae uno de esos en la mano, gigante. Sí, de hecho, bueno, pues trae su chupete el pequeño troll y bueno, ve, bajaron rapidísimo esa torre, bueno, aprovechando que tienen varón, tienen demasiado daño, tienen attack speed a más no poder y creo que también se van a llevar esa otra torre de bot lane. No, están esperando más web que minions, pero es impresionante la velocidad de ataque, el sustain y la fuerza que tiene ese Trondo, la verdad. No, Creo que pues sí. ahora sí, ni los hermanos Dinamita pueden salvar a los peruanos de este Trundle que la está rompiendo. Literalmente, mira cómo la Mira. rompe. Ahí está. No se tuvo que hacer para atrás. Vayne la termina. Y ahí está el teamfight. Cae Janna. Ahora cae Draven. Cae Renekton. Y ahora finalmente condenan contra su pared. Al Ryze, vamos a ver si se alcanza a escapar. Muy bien, retiene al troll, pero va hasta la base. Un combo más. No, no se animó. Pero sigue el troll full de vida, rompiendo torres. O bueno, Inhibitor. Inhibitor, sí, vamos a ver, otra vez viene una iniciación por parte de Trundle, ¿no? Bueno, los slows por parte de Lulu, salvando a ese Ryze. Bueno, no puedo creerlo, lo único que perdió Trundle ahí fue mana, no perdió vida. Sí. Creo que perdió su tiempo en esta partida porque al piquear a Trundle ya había ganado, lo demás fue trámite. Fue un trámite, simplemente fue como sacar un pasaporte. Sacas la cita, vas por ello y se arregla el problema. Me dicen aquí, Coco Liso era el personaje de Popeye, era el sobrino de Olivia. Ese es el que hacía Oh, no, mención. Oliva Olivo se llamaba. Oliva, Oliva. oliva, oliva. Aceite de oliva. Sí. Ah, Y Popeye era el que comía espinacas. exacto. Así es. Bueno. Esta partida ha estado interesante, hemos descubierto que Trundle ha quedado como un campeón muy fuerte para top lane. Dejen de perder su tiempo utilizándolo en jungla, por favor, gente. Utilicen el top lane, que es un salvajismo, una brutalidad el sustain que tiene y el daño que puede llegar a generar. No sé, pero yo espero que al menos de esta partida hemos sacado que en el servidor de Latinoamérica alguien por ahí forme un equipo que se llame Los Hermanos Dinamita y cada uno se llame Chucho Reyes, Carmelo Reyes, Universo 2000. De hecho vas a ver que inmediatamente están apartando los Chucho nombres del Reyes, equipo. padre de más de 20. Mira ese cocodrilo gigante congelado. No estaba haciendo nada, tiene que escapar. Sigue Trundle corriendo, haciendo lo que quiere. Vamos a ver si matan a Sejuani. Se le podrían matar. No, les cayó encima el troll. Y tiene un escudo aparte por si su regeneración no fuera lo suficiente. Está mordiendo el inhibitor. Mataron a Draven. Y no sé qué es lo que está pasando aquí. Vea, ve la ola de minions que viene en bot lane. Esa viene furiosa ahí abajo. Viene, es una manifestación del DF. Estamos viendo ahí cómo están ejemplificando los paros, el bloqueo de Obrador o cualquier manifestación de la AFO.
pues representada ahí. Creo que son los maestros de Oaxaca, ¿no? Los que vienen sí, por ahí abajo. Los de la APO. Los maestros de Oaxaca. Pues hablando de maestros, ahí está Loki. Loki es un maestro. Espero que tú no te pongas en paro después de este comentario que acabamos de hacer. No aproveches el día del trabajo. Como dato curioso, Loki se aventó un stream de 17 horas continuas, Skyship, ¿tú? En lugar de ir a dar clases. Exacto, sí. ¡Viva México y nuestra juventud! No, 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 el Loki aprovechó para el día del trabajo, para regalarle a la comunidad 17 horas de streams ininterrumpidas. Un saludo y un abrazo, Loki, parte del staff de streamers, al igual que su servidor Javi Becker, Sin 10, Aurora X, JJ, In The House. Tiene al JJ aquí, el que le disparó a Cabañas. Exacto, tenemos a JJ, el que disparó a Cabañas. También vamos a traer a la Barry próximamente, para que pues tengamos gente internacional y de distintas ocupaciones laborales casteando aquí en el stream de LOL México. Yo quiero ver aquí al buen Jamón rompiendo la última torre que queda aquí, aparte de las del Nexo. Ya viene la wave de Minions y va a suceder en cualquier minuto. Aquí viene ya, le rompieron ya el Banshee's Veil al Ryze. Ahí va el Tornado, no le pegó. Se avienten, yo creo que sí pueden. Sí, no de hecho. No hay que esperar la wave de Minions. Yo podría augurar que Sky le hiciera un Flash Ultimate y Ultimate de Sejuani. Y sería un muy buen combo para agarrarlos en mala posición. Van a ser Baron. Si regresan van a ser Baron, van a jugar a la segura. No sé por qué tiró ¿cómo se llama ahora? Ya no se llama Cradle Filth, ¿cómo se llama? Ajá, Cradle Filth, ajá, ¿qué pasó? No, el Pillar of Ice se llama ahora, sí. A ver. Sí, bueno. Es que le cambiaron el nombre a las habilidades también de Trundle. Ya no es un troll sucio, ahora es un rey troll del invierno. Sí, del hiel. Con su chupete, con su anillo de dulce. Sí. Me contuve. Contuve. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, pues sí, vamos sí, a ver. Pero si... lo hice. Sí, sí, sí. Todavía estamos en horario familiar, Skyshock. Uy, ve todos los escudos que se tiró Oriana. Ya tienen Baron y ya están empujando las dos líneas, ya están a punto de romper este inhibitor de acá abajo. Ahí va Vayne, van a romperlo y van a dejar que las Ryze hagan su trabajo, porque ¿dónde van a defender ahora? Defienden top, defienden mid, defienden mod. Ahí está Ryze solo y nadie lo atacó. No, van por la torre y luego por el inhibitor. Haciendo un trabajo muy seguro el equipo de Lag Team. Lag Jamón realmente está sacando su pedazo de jamón para completar esta torta que realmente le está saliendo impresionante. Uy, ese último de Sejuani. Vamos a ver, bueno, si el último de Oriana combinado con el de Lulu, vamos a ver rápidamente cómo viene todo el daño por parte del troll y de Vayne. Vamos a ver si rápidamente elimina a Ryze, ¿no? Se alcanza a escapar, viene Renekton, no alcanza a hacer nada. Ya haciendo un ultimate para alcanzar a sanar a sus amigos y bueno. Se viene el jeje muy macho para el Maokai. Y lo sacaron, pues ahora sí que agarrotazos. Uy, va a morir el Black Hammond. No, olvídalo. Ya tiene media vida de nuevo. No, bueno, esto fue un GG para el equipo de Lag Team contra el equipo de eShot Gaming. Wow, ese troll. Bienvenido. Creo que voy a jugar con Trundle. Eso es lo que voy a hacer ahora. Skyshock, la siguiente guía que sea de Trundle. Antes de que lo nerfeen. Antes de que lo nerfeen, creo que caería muy bien. Basados en este stream del día de hoy, creo que una guía de Trundle top lane vendría muy, muy bien. GG para el troll, dice la gente. Welcome to Plastilina, sí, también. Que fue épico, épico, sí, nosotros concordamos con eso. Sí, ganó el equipo de Lag Team, el equipo mexicano. Skyshock, algunos comerciales que quieras dar al momento ahorita. Unos comerciales, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. No les voy a dar el link, encuéntrenlo, así es como funciono yo.
Y vayan a mi página de Facebook, que es facebook.com/SkyShockFans, y admiren mi nuevo cover de Facebook. Ni siquiera le den like a la página, nada más admírenlo. Es grande, es redondito, se ve bien. Me lo entregaron hoy y está muy bonito, pienso yo. Y también suscríbanse al Facebook de League of Legends Latinoamérica. Si no lo han hecho, no sé qué están haciendo con sus vidas. Ahí es donde van a anunciar el Alpha de Latinoamérica Sur muy próximamente. Y todas las noticias, preguntas, todo lo que se quieran enterar, ahí lo van a encontrar primero. Así que síganlo. Y también sigan al Facebook de League of Legends México y todos sus asociados que tienen ahí, como a 500 estados de la República. Me dijiste hace rato que tenía, ¿no? Algo ridículo. No, dijimos que teníamos 500, teníamos 500 equipos. 450 ¿cuántos equipos? ¿Estados tiene México? ¿Cuántos estados tiene México? Bueno, es que con la nueva reforma educativa, empezaron a separarse los estados y hacer su propio país independiente dentro de México. Cada municipio es ahora un estado. Exacto. Bueno, ahí también hay una página nueva que está surgiendo, LOL Noticias, está tratando de actualizarse. Ahí les dejé también mi página de Facebook, donde puedo hacer streams ocasionales, también en mi canal de Twitch. Por si les gusta el contenido, podemos aventar unas custom ahí de vez en cuando para que pasen un rato agradable y ameno con nosotros. Y recuerden también que esto se queda grabado, así que lo pueden ver cuantas veces quieran. Y pues pueden ver el comeback que hicieron los de Leon Gaming. Estuvo muy bueno ese juego y pueden ver también al troll dominar. Así es, bueno, tienes toda la razón, SkyShock, recordándonos que en el canal de Twitch van a estar los videos, igual vamos a tratarlo de subir al canal de YouTube de LOL México, para que si quieren ver completa la partida y pues desde la comida de su casa con unas cuantas palomitas, ¿verdad? Pues lo vean tranquilos y sin problemas. SkyShock, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por acompañarnos en este caso, con un poco de problemas al inicio, pero bueno, con algo de aprendizaje, tanto como que siempre se puede hacer un comeback, nunca tirar la toalla, y esas Trolls Wheels en Trundle que son muy, muy efectivas. Así es, yo me voy a jugar con Trundle, es lo que voy a hacer, y me voy a comer, porque aquí me tienen sin comer, sin paga y todo, no sé qué están haciendo conmigo, yo me voy indignado. SkyShock, aquí la comunidad nos tira huesillos, no te preocupes, la huesillo army está contigo. No me tiran ni un miserable huesillo aquí con la comida, me dejaron abajo. No te preocupes, SkyShock, bienvenido a mi vida. Yo también, cuando llego de la universidad, vengo, meo y vengo comiendo como a la 1 de la mañana, así que no te preocupes, SkyShock, estamos sin paga. ¿Tú sufres? Yo también, no, ¿qué está pasando aquí? Bueno, para que veas cómo adelgacé, de qué manera adelgacé de ser un... Ah, sí, cutie sí, pie. I'm a cutie pie. Sí, es cierto, eso me olvidó. De ser un I'm a cutie pie obeso, pasé a ser un poco menos obeso, pero bueno, aquí estamos con la comunidad divirtiéndonos y pasando un rato agradable y ameno. Gracias a toda la gente que estuvo en el stream de hoy, a SkyShock por estar con nosotros, estar participando, estar comentando y bueno, por estar simplemente aquí disfrutando de partidas con los equipos. Denle un follow, un corazoncito morado al canal y también a la página de SkyShock, al Twitch de SkyShock, al YouTube de SkyShock, al PayPal de SkyShock, al Raikal de SkyShock, al país de SkyShock, a la Army de SkyShock. Bueno, a todo lo que termine con SkyShock, ahí también muéstrense agradecidos con él y con la comunidad. Vamos a seguir teniendo streams el día de mañana. Tenemos un especial con Junglers, auspiciados por Frostwar, el camarógrafo, y también Snake, el de los huesillos OP. Bueno, ahí está el líder de la huesillo army. ¿Algo para despedirnos, SkyShock, que quieres agregar? Nada. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Frostwar, muchas gracias por hacer el cast el día de hoy. Okay, no quiero. Creo que Frostwar. Yo creo que le dejamos, ¿no? Frostwar, ¿qué te estás haciendo, Frostwar? Estás muy callado ahí, Frostwar. Frostwar. Ah, sí. La pantalla negros, Frostwar calladito. ¿Quién sabe qué está haciendo? No, sí, me imagino que no está haciendo nada malo el Frostbar, pero bueno, ya sabemos que SkyShock le gusta quemar a la gente cuando tiene sus páginas ahí
O está haciendo Extrañas, actividades ¿no? A medio stream. extrañas, ¿no? Sí, en medio stream. Y bueno, ya ves por qué puso Frostware la cortinilla en el stream, tiene la imagen del LOL México, es para que no pase nada, Exactamente nada eso. relacionado. Pero bueno, Claro. vamos a evitar más novelas y nos despedimos. Muchas gracias, gente. Gracias, Casio. Gracias, Frostware. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Sound muted.